firmando, la gente que está firmando, rapidísimo, se viene acá. A ver, la gente que está entrando, llegó la prole, sí, llegó sí, el cerco. J.R. Music, ahí llegó Lino también, va a cerrar la pasarela. A ver, la gente que está al fondo, los que están sentados, pónganse de pie, que hoy día vamos a celebrar la fiesta de hip hop. Metal City, DJ Churi. Y luego vienen los Peace Boys, se prepara Team Norte, la exhibición de Peace Boys. Y vamos a regalar este disco de Capone, Corazón Sangrinita, que va a estar acá en el escenario. Bien, bien, bien. Mientras la gente. Para mí es un honor. ¿Está lista la frase? ¿Lista la frase? Con la frase 3, 2, 1 y empezamos. Bien, bien, bien. Sí. Nosotros sí. Somos la frase, venimos de San Martín de Porres, viejo. Haciendo el rap serio, serio. Y los que están en el fondo, que se acerquen para Sergio, poder hacer una arriba me pausa. Acérquense, se lo hacen todo, está en la movida hip hop. Ponte pausa las caderas. Y no, mire cómo se desenreda. Hace frío, se escucha una base, la frase que rapeó. Creo que la hace una clase de muchos falsos representantes de la cultura urbana. ¿Me entienden? ¿Qué? Somos de los pocos reales que quedan con contenido que desplazan las frases con mensaje de plomo 12. La voz solo quiere figurar. Voces me provocan los que quieren aparentar. Si me vas a hablar, háblame con seriedad. No te pongas a jugar, que no te voy a respetar. Oye tú, sí tú, el que mira YouTube para ver estupidez, se le digo en su cara. Fuck you, underground, se hacen llamar, pero cuando bajan a movidas lo publican en un estado de Facebook abreviado. Un río de exponente de cualquier elemento, siempre bien discreta, eso ya lo sabes tú. Tú llega el miembro, la groupies que presume, porque conocen a personas conocidas en la movida. ¡Arriba, arriba! Poco me importa si conocen a tal, lo cual igual las convertir en basura con mi rima. H.I.P. Hombres, el que me da poderes para demostrarles lo fundamental que es en mi vida. Porque cuando me cierro mi cuarto a meditar, empiezo a escribir el verso y encuentro salida. ¡Dios arriba! Y estúpidos faltos de criterio que hacen apología a la sativa. No tienen nada más que hablar en temas. Me da ganas de preguntarles que para eso rapea. Es clásico ver gente que quiere tener fama como prostituta. Su mensaje van a vender. ¿Qué pasó? Se olvidaron del concepto de cultura. El rap serio lleva fundamento psicopostura. Y se desenreda el fuerte dudo que me caga y queda. La saliva en este mundo que nos encadena con leyes estúpidas y falsos gobernantes. Es por ello que la doble H se volvió una mancha. Así que entiendan cuando pico no es que se mueva linda. Real cultural no es un canal de TV. Porque por aquí si me uso lo que di, si entro por el lente en el set yo me hago la mierda. Que estoy molesto no me anda usado nada que hablen de marihuana y publiquen su bajada. Formato la potencia con rap de competencia. Los mensajes diferentes promoviendo la delincuencia. Cuando entenderán que de corazón esto se hace, hace fuerte letra cuando compra una base. Sin importar la clase, ni el nombre del rapero, ni el sello discográfico, ni el estudio casero. Hay otros que fuman y se quieren ir al choque. No me falta la gana para que mi puño evoque. Pero sé que mi esencia va a tener la unión para que Perú llegue a ser un país. Se vuelve una nación. Llámame como quieras, aquí es demasiado irritante, pero primo. Las cosas siempre se dicen de frente. Aprendí a aceptar cuando te has equivocado, sabiendo que el futuro es olvidar el pasado. La vida es una sola y deja pues algo marcado. Que sea tu letra o el mensaje que has quemado. Que por lo menos a un ser humano tú has cambiado. Para que cambie el mundo en el que estamos estancados. Erramos, desatado, puño arriba. Si te gusta la movida, 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 hip hop, rap, my life, toda mi puta vida, puño arriba. Si te gusta la movida, puño arriba. Si te gusta la movida, puño arriba. Si te gusta la movida, hip hop, rap, my life, toda mi puta vida. El rap va para ustedes, es la herramienta para cambiar, hermano. Estamos aquí representando las frases a Martín de Porres con mi causa JP, sonido de la resistencia. El sonido de la resistencia con las frases. Rap sí, sí. El rap es unión. Y eso lo sabemos desde el principio. Cuando África Bambaataa se fue a África y vio la situación de sus hermanos, regresó al Bronx y fundó la Fundación Zulu para poder cambiar, para unificar los barrios en conflicto. El hip hop es unión y todo se puede cambiar con amor y cariño. Todos esos jóvenes que nos quieren maltratar con su poder lo hacen con odio y esa vaina se tumba con cariño, causa. Date las palmas a ti. Puño arriba, causa. Puño arriba. Gracias por venir. Gracias por venir allá al fondo. Estás sentado ahí, esto no es un tono, esto es la movida. ¿Qué pasa? Estás esperando una rima.